Bueno, yo creo que es un punto muy importante en un campo muy difícil, que aunque le estaba costando meter gol al Depor, yo creo que es un equipazo. Eso se veía las ocasiones que tuvieron, cada vez que enlazaban con los extremos, con Meya, con Yeremá, que es un equipo, jugadores de otra categoría, con Lucas, que voy a decir, al final, conducciones de Mario, el gol del delantero. Bueno, tiene un equipo que es para estar arriba, está hecho para estar arriba, que de momento, pues por mala suerte, yo creo que no está carburando bien, pero pues es un equipo que va a estar arriba 100%. Sí, a ver, era un día complicado, digamos que es complicado porque tienes ese nerviosismo que a ver cómo te va a recibir la gente, todo lo que pasó, todo lo que quedó atrás. Entonces, pues bueno, tuve la suerte de hacer una buena actuación, ayudar al equipo para llevarnos un punto y bueno, pues disfrutar ahora de este punto y ya pensar en el Zaragoza. Yo quiero agradecer sobre todo a toda la gente que me aplaudió hoy, estoy muy agradecido y dar las gracias porque me siga apoyando y bueno, pues eso, dar las gracias y ojalá pues algún día pueda volver el cariño que me dieron. Bueno, ahora intenta recuperar las piernas y lo máximo posible. Tenemos un viaje ahora de vuelta para Elda. Empezará a entrenar mañana ya y preparar el partido contra Zaragoza, que es un equipo de los que está arriba y está sacando muchos puntos, está en forma. E intentar conseguir los 3 puntos ya en casa para darle una alegría a la afición. Es de agradecer a toda la gente que siempre viaja con nosotros. Ya lo dije el año pasado, ahora me quedo alucinado porque en todos los campos siempre hay gente, aunque nos traten como un club pequeño, pues es espectacular esa afición que nos hace estar siempre arropados. De momento no. Lo vimos el otro día en el viaje contra el Tenerife, que iba a 2-0 perdiendo y ha conseguido remontar. Y entonces, pues ahora nos prepararemos ya mañana ya con las ideas claras ya para enfrentar ese partido. Una pena que Soberón no pueda estar por lesión, que seguro que estaría encantado de jugar contra nosotros y volver al Pepico, pero bueno, hay otros jugadores que están en forma y ya te digo, preparar el partido lo mejor posible, las mejores piernas frescas para ese partido e intentar conseguir la victoria.